Hello, my, hello, Eliani. ¿Cómo estás? Yo tengo dudas sobre la WH question. Dígame. Para cuando son las preguntas, aún hacer las preguntas y las respuestas las tenemos que hacer siempre largas. Mm, sí, en este caso sí. Siempre son largas en el sentido que lo que queremos... Eh, responder prácticamente es más información. Por ejemplo, al inicio aprendimos las, las preguntas yes, no questions, ¿verdad? Es eso, usted las puede responder como sí y no. Y se acabó el cuento. Do you like, uh, do you like vegetables? Yes. I do. No, I don't. Yes, too Solamente le están preguntando si sí o si no. Okay. En cambio, en este tipo de preguntas, en las WH, lo que queremos es más información. Por ejemplo, si yo. Miren la diferencia aquí. Por ejemplo, si yo tengo acá la pregunta: ¿Do you like vegetables? Vegetales. ¿Do you like vegetables? Entonces, acá solamente me dice: Yes, I do o no I don't, ¿verdad? No. En cambio, si yo le pregunto a usted con una WH questions what vegetable do you like? Vegetable do you like? ¿Qué le estoy preguntando? ¿Cuáles vegetales me gustan? Cuáles vegetales le gusta o qué vegetal le gusta. Entonces, ahí no, le estoy preguntando, no me puede responder con una pregunta corta, sino que usualmente respondemos: ah, oh, the vegetables I like are potatoes, tomatoes, o potatoes, corn, lettuce. Y ahí me da más información, porque no le estoy preguntando si sí o si no, sino que quiero saber un poco más de un tema que usted me dio. Por ejemplo, yo puedo, usted puede comenzar la conversación con esta pregunta y luego, ah, le gusta. Entonces, vengo yo y sigo con esta otra. ¿Vean? Para seguir la conversación. Porque usualmente las yes-no son bien básicas, ¿verdad? Por eso son las primeras que aprendemos. Y ya las siguientes, las WH, nos ayudan a que nosotros podamos entablar una conversación con otras personas y podamos obtener más información de ellos o de ellas. Pero dependiendo de la pregunta, el sujeto no sería ni I, you, he, she, they, sino sí. que podría ser un lugar. Podría ser un lugar si es it, por ejemplo. Podría ser un lugar. Eh, pero en este caso, por ejemplo, si estamos preguntando de un lugar, tendríamos que preguntar o, o cómo se imagina la pregunta con un lugar por ejemplo mm -hmm. tenemos, tenemos las preguntas acá las WH questions verdad las W Permítanme las WH questions eh, siempre las vamos, las vamos a utilizar cuando estamos preguntando por ejemplo what ya sabemos que son para cosas o el qué eh, que queremos preguntar what What do you like? What do you study? Right? What is your profession? ¿Cuál es tu profesión? Pero ya dependiendo de cada WH, porque no todas son iguales, sino que cada, cada WH tiene su, su razón de ser, ¿verdad? El what, el where, y depende. Lo que pasa es que todos, lo, lo que nos está sucediendo en este momento es que nos estamos olvidando cuál es la función de cada una de estas words. Uh -huh. But, por ejemplo, en la pregunta que, que me hizo a mí la, when does your English class end? Uh -huh. Ahí tendría que contestar yo, mis clases finaliza. Uh -huh. Uh -huh. Exacto, porque en este caso, when does your English en. en esta, yo le pregunto a usted, Leani, ¿cuál es el verbo de esta pregunta? El das. Mm, el das es el auxiliar. Muy bien. Das es el auxiliar, pero ¿cuál es el verbo? Class de clases. In. In es el verbo class. Class no puede ser un verbo porque no me está dando ninguna acción. Sino que el in. verbo ajá, sería, sería in porque es finalizar. Es finalizar. Entonces me da una acción. Los verbos son acciones. Entonces, en este caso, por eso el verbo es int. Podríamos cambiarlo por start. When does your English class start? ¿A qué horas comienza tu clase de inglés? Entonces acá Eliani este es el sujeto y en este sujeto que tenemos acá no es una persona este sujeto prácticamente es una, es una cosa una situación entonces este sería el perdón ese sería el verbo ver y ese es the subject si yo quiero cambiar este sujeto, Ileane, así como hemos venido haciendo, si yo quiero cambiar este sujeto a un subject pronoun, a you, we, they, todos esos que ya los podemos, ¿cuál cree que le corresponde a your English class? We. ¿Por qué we? Por nosotros. No, porque sería mía. Uh -huh. Sus clases de inglés. Pero no estoy hablando de, de usted, estoy hablando de sus clases de inglés. El sujeto es sus clases de inglés. ¿Cuál sería el Subject Pronoun? He. ¿Por qué he si no es una persona? Recuérdese que he lo vamos a utilizar para hombres. Cierto. Y en este caso no sería ni hombre ni mujer. No es ni hombre ni mujer. ¿Qué es? Una acción. La acción es el verbo en. Sí. Uh -huh. Es una situación. Entonces, para una situación vamos a utilizar it. 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 Your English class, your meeting, your training, your workshop, your work, your job. ¿Ok? Entonces utilizamos it. It ends. It ends. Y aquí, ¿por qué agregamos la S aquí? Porque está en... Tercera persona. In third person singular, exactly. Ya lo agregamos ahí porque viene de aquí. Miren, y este ya no lo utilizamos en la respuesta, solamente se utiliza para preguntas o negativos, ¿verdad? It ends at 10 p.m., por ejemplo. It ends at, it ends at 10 p.m. Right? Y ahí tenemos una, una respuesta exacta de lo que estamos trabajando. It ends at 10 p.m. O puede decir, oh, my English class ends next Monday. Terminamos el lunes. Right? It ends on Monday. Right? Y ahí damos una respuesta en específica. El problema acá, eh, o, no el problema, perdón, lo refraseo. La, la magia va a estar en que nosotros sepamos identificar el sujeto y el verbo. Cuando ya tengamos esas dos partes, nos podemos ver aquí. Ah, me está preguntando del tiempo. ¿A qué horas? Eso me está preguntando. ¿Cuándo? ¿A qué horas? Exacto. ¿O en qué momento? Uh -huh. ¿Cuánto duró? Okay, es El un... verbo no necesariamente tiene que ir casi al inicio. Puede ir al final. Sí. Es que aquí no es al final, porque aquí. ¿Cuándo does your English class? En. On Friday. Pues, uh -huh. Yo puedo seguir agregando. No está al final, está ahí caballito en, en su posición. Okay. es WH word plus du do or does plus subject plus verb plus complement. Esa es la, la fórmula. La fórmula usted se la copió. Sí, aquí le faltaría prácticamente, se hizo la pregunta sin el complemento. Sin complemento, porque una oración en inglés. Una oración simple en inglés, hay cuatro tipos de oraciones simples, Eliane. En este caso, estamos ocupando como una de las más básicas, pero se va subject plus verb. Sí, si usted espera. tiene un sujeto y un verbo, ya es una oración. Por ejemplo, I, I live. I live, yo vivo. Esa es una oración en inglés, está perfectamente dicho. I live. I eat. I, I drink. Eat, I drink. Exacto. Y aquí ya tengo una oración. Nosotros, como siempre queremos ir aprendiendo un poco más, lo que hacemos es que ponemos el otro, la segunda fórmula de las oraciones simples en inglés: subject plus verb plus complement. Que sería un poquito más complicado. Subject per complement. Right? Entonces, I eat. Ya sabíamos esa. I eat, decimos. Ah, necesito un complemento. Quiero dar más información. I eat pupusas. Oh, nice. You eat pupusas? Yes. I eat pupusas every weekend. Mira, ya le voy agregando más al complemento, ¿verdad? Pero en sí esta ya era una oración. Eso que le estoy agregando aquí ya es un complemento. Sí, ¿Sí se entiende? Hoy sí. Hoy sí. o menos. Cuando ocupamos. No, y si Por ejemplo, en la oración, en la de When does your English class end? Uh -huh. Resumo el sujeto en it. En it. Usted lo puede resumir en it. Sí. En este caso, lo que yo quiero o lo que estoy tratando de hacer es que tratemos de. Por ejemplo, si en una oración dice. Dice la oración, Eliani, Eliani, it's pupusas. Usted diga, ah, Eliani, Eliani, it's pupusas. Entonces, ¿cuál sería el subject pronoun de Eliani? Ahí sí se sería she. ¿Por ella. she. Ajá, y entonces usted dice, ah, ok, es she. Si, si es she y me toca hacer una pregunta, ¿qué auxiliar voy a utilizar? Voy a utilizar do. O voy a utilizar das. Como usted ya dice, das. ah, es she. Entonces yo voy a utilizar das, das to make my questions. Right? Entonces, esa es la asociación que yo quiero que hagan. Porque a veces no entendemos cómo, de dónde viene el sujeto que estamos haciendo. Entonces, por eso lo hacemos de esa manera. Cuando es pregunta y ocupamos el das. Ya no le agregamos la S al, al verbo, verbo porque ya lo está ocupando en das. ¿verdad? Exactamente, ¿Sí? exactamente, ya lo está ocupando en el das, entonces ya no se la tenemos por qué agregar, correcto. A la respuesta sí, ¿verdad? Eh, a, la sí. Respuesta ya no, a la respuesta, si es una respuesta positiva, sí se lo agregamos, la S. Sí, al es verbo. negativa. No. Si es negativa, agregamos el das. El das. Uh -huh. Plus el not, dasen. That, uh, what does Eliani eat every weekend? She eats pupusas every, every weekend. Uh, she doesn't eat pupusas every weekend. Mm. Entonces, dependiendo de lo que, de lo que uh, vaya preguntando y si es positivo, si es negativo, si es pregunta, ahí va a ir decidiendo usted si utiliza o no los auxiliares o se utiliza, que en este caso sería das verdad para ir, ir formulando sus respuestas y preguntas hoy oh. oh, sí teacher esa era toda mi segura mis dudas sí <laughs> ok ya ve que le dije que no iba a venir a 10 no dice de que estaba acá y estaba lloviendo y se vio la luz y se la despertaron los niños ¡Auch! pues bueno, ni modo bueno, entonces, eh, si ya no tiene ninguna pregunta, está segura? Segura. ¿Segura como el Chata? Claro, sí. todo. Ah. <laughs> ok, perfecto. Entonces, eh, Eliane, si tiene alguna pregunta, no duden en escribirme también por cualquier okay. cosa de, del trabajo para mañana. Ok. Ok, see you. Good night. Good night.